Hola, buenas tardes. Estamos en Marismas Magazine, lecturas, lectores y lectoras, y os voy a presentar a Raquel, que nos va a hablar de uno de sus libros favoritos. Hola, voy a hablaros del libro de Los tatuajes no se borran con láser, que es de Carlos Montero, y os voy a contar un poco de qué va la historia de este del libro. La protagonista se llama Asia, es una adolescente de 16 años y cuenta cómo los adolescentes de hoy en día podemos estar influidos por nuestra sociedad, en este caso por una serie de la televisión que se llama Tabula Rosa. La protagonista llega al extremo de hacerse el mismo tatuaje a escondidas que tiene esa protagonista y se dan una serie de situaciones que son las que es que son una réplica de dicha serie. La protagonista Asia está enamorada de un chico de su clase y hacen una fiesta en la que se inventan una mentira para poder asistir. La fiesta acaba muy mal, acaba viendo un vídeo de lo que pasa. Por otra parte, también el creador de esa serie contacta con uno de los chavales, con uno de los amigos de Asia, y mantienen una relación. Entonces, al salir a la luz ese vídeo y ese problema, el creador se ve implicado y sale perjudicado, cierran la serie. Y lo curioso del libro es que es como un círculo, porque el final es al mismo tiempo el principio, porque es el creador el que de alguna manera está escribiendo la historia. Y ya está. Adiós.